Continúa la lluvia de críticas a la Superintendencia de Telecomunicaciones por la propuesta de liberar las tarifas a las empresas de telefonía celular. La Sala Constitucional deberá resolver en el plazo de un mes si se violentan las obligaciones de las instituciones públicas de controlar los servicios públicos. Pero el usuario, el estudiante de secundaria o el estudiante de primaria que hoy usa el Internet como una fuente fundamental para sus investigaciones, eso es lo que estamos defendiendo. No si megabit, y que esas cosas, es decir, esas cosas muy técnicas, las podemos discutir en otros foros, en los foros que él quiera. Él fue compañero mío en el ICI y sabe que lo que pasa es que tenemos también para hacerlo, pero la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, todas las universidades han hecho eco con esto para defender al ciudadano común, ¿verdad? Que es el que va a ser más perjudicado. Y entonces en esa dirección, la SUTEL lo único que se ha dedicado en este tiempo es a favorecer a las multinacionales. Y usted ve la gran cantidad de aspectos, de directrices de la SUTEL que perjudican al ICE, y también dentro del ICE ahí no se pueden quedar atrás porque son entradas de dinero. Para el diputado, la liberación da pie al cobro por descarga. Además, afecta el derecho y acceso a la información. La Defensoría de los Habitantes presentó un recurso de apelación en contra del proceso para abrir el mercado de la telefonía celular. Para la SUTEL, en el país hay un mercado maduro en telefonía celular y esta liberalización de tarifas podría traer beneficios al usuario. Si nosotros detectamos que empresas de telecomunicaciones están en colusión, o sea, se están poniendo de acuerdo en algo, por ejemplo en precios, es muy, muy, muy sancionado. Son prácticas monopolísticas. Eso se sanciona con multas que pueden llegar a ser millones de dólares. Y por otro lado, de acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos, más bien los precios en este momento de los operadores de telecomunicaciones móviles están muy por debajo de los precios tope. Y por otro lado también, en un mercado en competencia, se espera que los operadores pues más bien no sigan en precio a sus competidores, ¿verdad? Sino que más bien compitan en precio y en calidad. La SUTEL está a la espera de la notificación de la Sala Constitucional para establecer la velocidad mínima de descarga de datos móviles, para que esto no quede determinado por cada empresa, sino un mínimo en general.